Al parecer es cierto. En Flandes no se entiende el decoro como en Castilla. ¿Altezas reales? He ansiado este momento por largo tiempo. Sabed de mi emoción y de mi vasallaje a vos. Querida Margarita, sentíos en vuestro reino. Sed bienvenida. Desde este momento sois una más entre nos. ¿Ha sido benévolo el mar durante vuestra travesía? Todo lo contrario. Mas la providencia ha intervenido al fin para permitir mi llegada. ¿Y Juan? Decid cómo está Juana. Muy feliz. Mas hay algo que he de comentaros. Siempre quise aprender a tocarlo, pero nunca saqué de él una melodía tan bella como esa. Vuestro talento es admirable. Soy Margarita de Habsburgo. Ante vuestra corte, digo con júbilo que voy a ser vuestra esposa. Benedict Domine. Anudum. Unque en nos, in tuo nomine, benedicemus. Per Christum, Dominum nostrum. Amén. Yo, en nombre de Dios Todopoderoso, os uno en santo matrimonio. Lástima que vuestro hermano esté ausente hoy. Me urge pedir un favor a alguien de su rango. ¿Y qué, si no se halla? No menospreciéis mi autoridad. El mayoral de un palacio arzobispal no es ningún criado. Decid, en qué aprieto estáis metido y veré cómo solucionarlo. Voy a ser juzgado por el robo en un almacén de trigo. ¿Alguna culpa tendréis? De ser inocente no pediría ayuda. No es cuestión cualquiera. Basta con que digáis al juez que mi condena sería la suya. ¿No hará eso que acabe yo inculpado en lugar de vos? Con vuestra posición, imposible. Descuidad. Resolveré vuestro problema. ¿Más vino? Creo que vuestra madre no me ve digna de vos. Tan solo se preocupan demasiado por mí, como siempre ha hecho. Pronto se estimará como merecéis. Yo, sin embargo, me siento entregado a vos desde el primer instante. Es un banquete magnífico, pero... se está haciendo eterno. Anda bien esas copas. Están ante reyes y se comportan como en la peor taberna. Son el séquito de Margarita, no queda más que soportarles. Si queréis ganárosla, ahí tenéis una buena oportunidad. ¡Qué forma indigna de comportarse ante reyes tan honorables! Os acogen en su corte y así se lo agradecéis, ofendiéndoles con vuestra insolencia. Abandonad este lugar del que no sois dignos y cargad con la vergüenza que me hacéis sentir. Aprendiendo sobre vuestra corte, leí que en las bodas reales es costumbre repartir pan entre los necesitados. Así es. Os ruego que al pan se le una el alimento que estos hombres ya no van a tomar.